Macky y el invierno de colores. La escritora Vanessa Álvarez Gallardo visitó el Liceo Bicentenario Insular Nivel Básico, donde pudo compartir su libro Macky y el invierno de colores, una historia del archipiélago de Chiloé. Durante una jornada de clase compartió la escritora Vanessa Álvarez su historia, Macky y el invierno de colores, junto a los niños del tercer año A del establecimiento educacional. Al dialogar con la escritora Álvarez señaló: la Corporación de Educación y Salud de Quinchao postuló un proyecto para adquirir los libros de Macky, El invierno de colores, un cuento que yo escribí y ilustró Marcos Vargas. Mi nombre es Vanessa Álvarez. ¿Es escritora? Escritora. Cuénteme de esta actividad un poquito. Mira, la Corporación de Quinchao postuló a un proyecto para adquirir los libros de Macky y el invierno de colores, cuentos que yo escribí y que ilustró Marcos Vargas. Entonces ahora estamos en una actividad con estudiantes de aquí del Liceo Bicentenario para que los estudiantes conozcan a los autores, en este caso a mí, a Vanessa y a Marcos. Entonces nos hicieron muchas preguntas en torno al libro. ¿Cómo vi el entusiasmo de los jovencitos, a pesar de muy pequeño? Pequeño, tercero básico, pero oye, hicieron muchas, muchas preguntas, dudas que les quedaron en torno a la historia, en torno a las ilustraciones, así es que allí tuvimos muchas preguntas que responder. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Importante fue la actividad. Cada uno de los alumnos pudieron tener un ejemplar de este libro.